Tras el triunfo de enero de 1959 y la radicalización del proceso revolucionario, el imperialismo norteamericano empleó los más disímiles métodos, medios y fuerzas dirigidos a socavar la economía y el potencial militar cubanos. La Casa Blanca, a la par que tramaba planes contra la revolución, hacía esfuerzos para impedir que el país obtuviera el armamento necesario para su defensa. En enero de 1960, ya circulaba en Estados Unidos un proyecto muy abarcador de operaciones encubiertas contra Cuba. Se había constituido el llamado Grupo Especial WH-4 dentro de la CIA, encargado de coordinar, controlar y ejecutar la agresión para derrocar a la revolución. En la larga lista de acciones de ese tipo, se encuentra la explosión del buque francés La Cubre, el 4 de marzo de 1960, que procedente de Amberes, Bélgica, descargaba las municiones y otros medios bélicos que aún faltaban para completar el cargamento anterior de octubre de 1959, destinado a la defensa de la revolución. ¿Por qué armas para Cuba desde Bélgica? Es una pregunta que requiere respuesta. A comienzos de 1958, como resultado del creciente reconocimiento internacional a la lucha del pueblo cubano contra la tiranía batistiana, el gobierno de Estados Unidos declaró que no entregaría más armas al dictador. No obstante, continuó haciendo cuanto estuvo a su alcance para mantener el torrente de armamentos de todo tipo que recibían las fuerzas opresoras desde República Dominicana y Nicaragua. Después de múltiples presiones, logró también que Bélgica vendiera al tirano los modernos fusiles PAL ya en el último trimestre de 1958. El triunfo revolucionario impidió que ese poderoso armamento llegara a manos de las tropas del dictador. Pero el compromiso comercial belga de entregar a la República de Cuba la mercancía ya pagada, como es lógico, se mantuvo en pie. El 4 de marzo amaneció como un día habitual en la vida de la población habanera. Cada cual se ocupaba de sus quehaceres. En tanto, Fidel y Raúl se encontraban reunidos en el piso 18 del entonces edificio del INRA, hoy sede del MINFAR, cuando en las primeras horas de la tarde se siente el estruendo de una descomunal explosión. Tras calcular que como resultado de algún sabotaje ha sido volada la termoeléctrica de Tallapiedra o el barco en que venía el armamento, se dirigen al lugar en un carro conducido por el propio Raúl. Al llegar, se encuentran con el Che y Dorticós y otros dirigentes, entre obreros, soldados, bomberos y policías, que acudían a prestar socorro a las víctimas, cuando de inmediato se siente una segunda explosión aún más fuerte, que provocó un número mayor de muertos y heridos y destruyó completamente las bodegas donde se realizaban los trabajos. Un total de 75 muertos y más de 200 heridos, entre ellos numerosos mutilados, fue el saldo de aquel hecho. Las investigaciones realizadas por Cuba confirman que la explosión fue resultado de un acto de terrorismo de Estado, un sabotaje concebido y preparado fuera de Cuba. Existe la firme y fundada convicción de que entidades en Estados Unidos tuvieron un nexo en la concepción y ejecución de tal hecho, insertado dentro de la política de agresión que se había iniciado contra el gobierno revolucionario. Al siguiente día del hecho, en el sepelio de las víctimas, al despedir el duelo, Fidel planteó: "Sabremos vencer cualquier agresión y que nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte". Nacía de este modo, en épica situación, la consigna que es el símbolo de la decisión de lucha del pueblo cubano y que mantiene plena vigencia hasta el presente.